La captura de una de las familiares más cercanas a alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, le permitió a las autoridades empezar a identificar a quienes podrían ser sus contactos en el sistema financiero y notarial. Esta es la historia. La orden como tal la expide la fiscalía. La mujer a la que le leen la orden de captura en Antioquia es alias Gloria, quien era pieza clave en la estructura económica de alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo. Lavaban dineros producto de la organización. Lo que tenemos en los peritajes y con la fiscalía es que muy posiblemente son dineros producto de actividades ilícitas del clan. Explica el general que ella incluso era la encargada de dirigir la red de banqueros en el Urabá que estaría al servicio de alias Otoniel. En los seguimientos a la mujer, los agentes de inteligencia obtuvieron conversaciones entre ella y al menos un banquero. En una de esas, según el general, alias Gloria pedía información en clave sobre un dinero que sería producto de la venta de 2 toneladas de cocaína. Quiero vender 2 toros y le digo que me consignaron. ¿Le miro de él? Ah, si le queda fácil, mire. Pero mira, yo le digo... No. Gloria también utilizaba a su hija de 12 años para ocultar el dinero y las propiedades de su primo Otoniel, explica el oficial. Su nombre fue utilizado para tener bienes de la organización y de la familia a su nombre. De igual manera, se consignaban dineros en cuentas que se aperturaron sobre esta menor. Hay más. Un notario también del Urabá es clave para que la niña tenga a su nombre las escrituras. Ese hallazgo se hizo con otra interceptación donde el notario le dice a alias Gloria que a una propiedad adquirida no le habían podido hacer las escrituras. Cuando me entregué el documento, tenemos problemas con eso por un problema técnico en todas las notarías que luego le contaré. Y creo que esta semana se resuelve. Los notarios y banqueros que estarían involucrados en el Clan del Golfo serían los próximos en aparecer en este cartel, elaborado con los familiares de Otoniel, que han sido capturados por la DIJÍN en el último año. Información que está dentro del proceso valorada de contactos con algún banco en la ciudad de Medellín. Sobre Otoniel asegura el general que las operaciones lo están diezmando y que tiene información de que padece una enfermedad en su espalda que dificulta su movilidad.